Mi nombre es Yolanda, soy coordinadora de la escuela y bueno, básicamente deciros que estoy por aquí mientras se va a tener lugar el debate, este encuentro tan interesante que va a moderar Ana Espejo y en el que van a participar Luis Villa y Sergio. La verdad es que yo no sé vosotros, pero estoy deseando escucharos y ver qué reflexiones sacamos de esta jornada, ¿no? De este ratito, de esta hora que vamos a pasar juntos. Deciros que yo estaré por el chat, ¿vale? Si os habéis conectado en algún otro evento, habéis visto algún otro evento de los que están grabados en YouTube, como probablemente algunos haréis algunos días más tarde, deciros que, bueno, yo estoy por aquí, me quedo por el chat y iré compartiendo también cosas, ¿vale? De las que vayan diciendo ellos. Si tenéis alguna pregunta, alguna propuesta, algún comentario que queráis hacer, queréis lanzar a alguno de los invitados, lo podéis ir lanzando por ahí. Yo lo recopilo y cuando finalice un poquito esta conversación, la rescatamos y nos metemos también en esa conversación, ¿de acuerdo? Antes que darle paso a Ana, se lo voy a dar a Javier, que es el director de la escuela, que os va a decir unas palabritas y también a daros la bienvenida. Así que nada, espero que disfrutéis y nos vemos en un ratito. Hasta ahora. Bueno, pues antes de nada quiero dar las gracias a nuestros ilustres invitados. Nada, muchísimas ganas de escucharos a los tres. Hago una micropresentación de la escuela lo más rápida posible. Nada, empiezo con este hombrecito que es un Mr. Marcel basado en un personaje de una película de Jacques Tati. Le tengo mucho cariño porque me la hizo un amigo hace, pues al principio de la escuela y no paro de lucirla y siempre hacerle como un pequeño homenaje. Se llama Martin Satín. Nada, es una definición rap. Esta es la definición de la escuela. Sobre todo lo más relevante es lo que veis en negrita, a quién nos dirigimos y cómo trabajamos. Nuestra forma de hacer está basada en estos tres ejes. Cuidamos mucho los contenidos, la selección del profesorado, cuidamos mucho la experiencia y sobre todo creo que lo más relevante de todo es el último punto. Intentamos hacer una formación que trascienda el presente y ayude en el medio largo plazo. Este año vamos a cumplir 14 años. Desde el primer momento, el propósito ha sido nuestro motor. Entiendo que entendéis lo que quiero decir. En el caso de una escuela, entendemos que no se puede ver como un negocio tradicional. Hacemos formación humanista basada en los principios del diseño y aprendizaje con exigencia del mundo real. Hoy es una pequeña demo de nuestra formación estrella de la escuela, que son los MAs. Vamos a hacer una pequeña introducción a la disciplina y hay una pequeña introducción también a la explicación del curso que va a hacer Ana. Luego tendremos el debate y luego haremos como una especie de anclaje de aprendizaje, recogiendo también las dudas que planteéis o los melones que abráis. Es una pequeña demo para que intentáis para acercaros la experiencia del curso de una forma cercana y abierta. Este es el curso. También deciros que mañana tendremos esta charla con Pablo de Relaja el Coco, de Diseño Emocional, y luego la siguiente charla del MA1 será con Javier Lozano dentro de 2 o 3 semanas. Ahora supongo que Yolanda nos pasará el enlace. Y nada más, Ana, deseando escucharte y gracias por todo. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Bueno, pues me toca a mí explicar el curso, pero bueno, voy a dar una descripción detallada, voy a contar un poco sobre el espíritu de este curso, que empezamos a diseñarlo hace 10 años ya casi, o más, no sé, 10 o 11 años fue. Más, más, más. Sí, ¿no? Bueno, pues como unos 10 años, Carmen Bustos y yo diseñamos este curso, y lo cierto es que lo fuimos evolucionando, porque nuestra experiencia y nuestras preocupaciones y nuestra visión iba evolucionando también, ¿no? Y digo nuestra visión sobre cómo y para qué ejercer la profesión, ¿no? El ser un diseñador estratégico, bueno, es un conjunto de habilidades, es también una forma de mirar la realidad, es una forma de estar en el mundo, pero también es una profesión, ¿no? Y fuimos adecuando el curso a esta sensibilidad que fuimos adquiriendo. Y por lo tanto, este curso responde a una visión personal. No somos las únicas que lo tenemos, pero sí que es una visión personal que depende de una sensibilidad, ¿no? Y de una forma de entender para qué un diseñador hace las cosas.
Y es un curso que está diseñado precisamente para poder desarrollar el diseño estratégico lejos de lo que es una visión instrumental. Es verdad que el diseño estratégico se puede entender como un conjunto de herramientas o un conjunto de metodologías que te permiten desarrollar cualquier cosa, un proyecto, una cultura, una organización, una propuesta del tipo que sea. Pero lo cierto es que a nosotras siempre nos pareció que eso se quedaba muy pobre, ¿no? Que era una lectura bastante simple que ofrecía como poca riqueza y poco margen de actuación. Lo que nos interesa, lo he dicho ya, ¿no? Cómo es entender las formas de ver e intervenir la realidad. Porque al final este tipo de aprendizaje te vale para cualquier ámbito. Porque de lo que se trata es de que las cosas tengan sentido, ¿no? Ahora que se habla tanto de propósito, pues entre otras cosas el diseño estratégico entendido como nosotros lo entendemos, tiene que ver con eso, ¿no? Con unir tu propósito de diseñar las cosas para que sean reales, para que sean auténticas, para que puedas responder con una visión sincera, honesta y con profundidad. Pues esto tiene que ver con esta visión lejos de la instrumentalidad, ¿no? El entender que hay unas metodologías y unas herramientas no te da suficiente bagaje, no te da suficiente capacidad para enfrentarte al diseño de esta manera. Y lo que pretendemos con este curso fundamentalmente es diseñar desde la lectura de nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre lo repetimos mucho. Bueno, pues quiere decir que este curso te ayuda a entender la contemporaneidad. ¿Qué es la contemporaneidad? Pues la contemporaneidad, digamos que no es lo actual, ¿no? Que podría entenderse como, bueno, lo que ocurre ahora, no es la actualidad, no es lo actual. Es más bien lo que está inscrito en las preocupaciones de nuestro tiempo. Entonces, entender la contemporaneidad es muy importante para un diseñador estratégico que quiere hacer propuestas relevantes y que quiere hacer propuestas que estén conectadas con lo que es útil, con lo que es necesario, con lo que es justo, con lo que es bueno, con lo que es bello, ¿no? Por eso nutrimos este curso con personas como Luis y como Sergio, que tienen una visión muy personal, muy particular y muy rica, pero también con disciplinas, con personas que van a venir de otras disciplinas, como es la filosofía, como es la sociología, como es la antropología, como es el activismo. ¿Para qué? Pues para que, para porque cualquier diseñador tiene que tener una mirada lo más diversa posible, ¿no? Desde distintos prismas, que al final es lo que es la realidad, ¿no? Hay que saber adaptarse a la realidad para poder reproducirla, para poder encajar en ella, para poder ser, digamos, como o ofrecer propuestas a los retos que nos plantea de una forma orgánica y al final. Es lo que hay que hacer es bueno, pues adquirir un poco de comprensión sobre la complejidad que nos rodea. Para acabar, pues, ¿a qué perfiles va dedicado este curso? Pues fundamentalmente a diseñadores estratégicos que quieran elevar la mirada y el discurso, que quieran ampliar su conocimiento con visiones expertas, pero todas ellas sensibles para desarrollar más aún sus capacidades que pueden ser la visión estratégica, puede ser la profundidad, la autenticidad. También va dirigido a diseñadores de cualquier otra disciplina y de otras profesiones que quieran evolucionar, que quieran añadir capacidad de comprensión para elevar la mirada, ser más creativos, desarrollar un discurso propio. Y por eso, pues en realidad, que puede parecer esto muy abstracto, pero en el fondo en el curso también cubrimos los palos básicos, ¿no? Vamos a ir tocando todos los palos básicos del diseño estratégico, ¿no? Desde la investigación al diseño de futuros, al desarrollo de hipótesis, al prototipado, a la puesta en escena. Lo vamos tocando todo porque tenemos un proyecto a lo largo del curso que tiene en el que los alumnos tienen que ir poniendo en marcha un proyecto que responda a todo lo que vamos tratando, ¿no? Pues porque creemos mucho en la adquisición de conocimiento, en compartir conocimiento, en charlar, en conversar, porque ahí, digamos, como que se movilizan muchas ideas, pero también en la praxis, ¿no? O sea, conocimiento sin praxis es complicado.
Entonces, el curso es bastante demandante porque al final del curso, pues bueno, habrás recibido un montón de horas de clase, ¿no? De gente muy potente que viene, pero al mismo tiempo habrás ido desarrollando un proyecto. Así que nada, este es un poco el resumen del curso y del planteamiento que seguimos para ofrecerlo a los alumnos. No sé si quieres añadir algo, Javier, empezamos con el debate. Para empezar, pues no sé si que os presentéis vosotros o os presento yo. He preferido, normalmente lo que hacemos en la escuela es que uno de los profesores introduce como su asignatura, ¿no? O su clase, su masterclass, y luego charlamos. Pero esta vez es un tema que a mí me interesa especialmente, ¿no? El tema del pensamiento, el tema del conocimiento y cómo en un momento dado eso puede nutrir o reflejarse en una visión estratégica. Y hemos preferido plantearlo con una conversación, porque al final de las conversaciones también se aprende muchísimo. Espero que luego tengáis un rato para charlar con nosotros. Me decidí a llamar a Luis y a Sergio porque son dos personas que admiro desde hace mucho tiempo por cómo ven las cosas, cómo ven el mundo, cómo piensan, cómo están en la realidad. Y al final es que este curso se trata de eso, ¿no? Lo metemos todo dentro de la disciplina del diseño estratégico, pero es que dentro del diseño estratégico, tal y como lo entendemos nosotras, cabe cualquier persona que tenga una sensibilidad, que tenga una posición en el mundo, ¿no? Y que tenga una especial capacidad o interés para leer eso que decía antes, ¿no? La contemporaneidad, las preocupaciones de nuestro tiempo. Si sabes leer eso, si te preocupa eso, pues al final acabarás diseñando cosas interesantes. Y me parece que Sergio y Luis son dos personas que tienen siempre cosas muy interesantes que decir. Desde luego les sigo desde hace años y nunca fallan. No sé si os queréis presentar vosotros con algún tipo de título o de lo que No, sea. no. Yo creo que sois difíciles de presentar. Por eso, preséntanos, a mí preséntame tú y dime por qué me has llamado. Bueno, ya está. Te he llamado porque siempre tienes cosas interesantes que contar y Ya a está. Sergio, pues porque es que Sergio ha hecho cosas absolutamente fascinantes. Vale, pues podemos empezar. Empiezo un poco introduciendo. Voy a plantear tres cuestiones para que podamos hablar más o menos unos 35 minutos o así. Luego abrimos a la conversación. Y un poco la primera cuestión que planteaba tiene que ver con la inspiración, ¿no? Y retomo un poco lo que decía antes, ¿no? De que la visión instrumental del diseño o la visión instrumental de las profesiones hace que se empobrezca y que se agote la creatividad, ¿no? El intentar siempre como conocer la metodología, conocer la herramienta, aplicarlo como un proceso que sea lo más rápido y eficiente posible. En ese paradigma nos hemos movido todas desde hace un montón de tiempo, porque al final el sistema, digamos, este productivo en el que estamos es a lo que nos lleva a que todo sea muy rápido, muy eficiente y muy útil. Pero eso al final hace que nos automaticemos, ¿no? Como que nos convirtamos un poco en robots. Y ahí es donde la creatividad empieza a empobrecerse. La pregunta que tengo para trasladaros tiene que ver un poco como con las bases de nuestro pensamiento, ¿no? Con la mirada que tenemos, con la capacidad que tenemos de ver y de pensar la realidad, con la capacidad que tenemos de tener una mirada propia frente al ruido, ¿no? Entonces, me interesaría mucho que compartáis con nosotros. Pues un poco qué conforma vuestro pensamiento, con qué alimentáis vuestra forma de mirar el mundo. Pues nada, ¿de qué me alimento? Y digo, pues qué buena idea, ¿no? Qué buena pregunta. Porque soy omnívoro con el tema de la alimentación para el tema del diseño. De hecho, me alimento de todo lo que no sea diseño realmente, ¿no? Tengo todos los libros que hay detrás, que son muchos, ¿no? Es una biblioteca aspiracional. O sea, he leído a lo mejor el 30%. Pero para mí la inspiración y toda la alimentación viene de conseguir conversaciones auténticas con la gente que me rodea.
Y eso incluye gente en las empresas, ¿no? Directivos, que gracias al diseño, que tenemos una conversación que es más oblicua, ¿no? A lo que es el negocio. O sea, hablamos desde otro plano, ¿no? El éxito para los diseñadores que yo he conocido en su momento, no era el éxito material de un ejecutivo, cuantitativo, muy masculino todo, ¿no? Muy de empresa, muy de crecimiento, sino que era más un éxito vital y cualitativo, ¿no? Y entonces, cuando llegas con esta otra. Con este otro plano, y me pasó en su día cuando Accenture compra Fjord, bueno, de cóctel en su momento, con las grandes empresas con las que hemos trabajado, es que teníamos una conversación de confianza. Y eso nos permitía acceder a una información y a unas conversaciones que un consultor tradicional o un ingeniero o alguien que está más metido en la cadena de producción no tenía, ¿no? Y entonces, claro, para ir la inspiración era todo. Yo ya decía que yo no hablaba con la persona o con la máscara de la persona, sino con su cara B. Entonces yo sabía que había gente que leía libros, me recomendaban libros, música, y luego comentando con compañeros, por ejemplo, esto en consultoría, me decían, ¿cómo? ¿Que Santi lee? Y digo, oye, lleváis 20 años trabajando y no lo sabes, ¿no? Entonces tenías acceso a otro plano de conversación, ¿no? Donde los problemas eran más sentidos, ¿no? Entonces yo diría que no es pensamiento estratégico, sino que es sentimiento estratégico también, ¿no? Porque muchas veces yo el diseño no es una cosa que he pensado, es una cosa que he sentido, ¿no? Y para lo bueno y para lo malo. Entonces ha habido gente, por ejemplo, que me decía, ¿por qué te enfadas tanto? Y digo, porque me importa. ¿Sabes? Me importa mi trabajo, me importa lo que hago, ¿no? Y sí que veo que el diseño ahora se está alimentando de sí mismo, o sea, se está autofagotizando por todas partes. Es la canvasificación, los sistemas de diseño, es una especie como de entrada en cadena de producción, ¿no? Y es una parte que veo que necesitamos recuperar lo que era el diseño más europeo, ¿no? Es lo que hizo que Apple viniera a Europa a inspirarse en Philips, en Olivetti, porque había una tradición humanista, ¿no? Y veo que estamos muy americanizados. O sea, todo este tema de la disrupción, las startups, el modelo americano, que es eficiencia pura, ¿no? Pues creo que está haciendo perder un poco yo creo que es un poco el mandato del diseño, ¿no? Que es cuestionar. Y entonces para cuestionar tienes que inspirarte en otras cosas. No te puedes inspirar en un número que tienes que hacer eficiente, ¿no? Que es un poco el modelo de diseño que estoy viendo en determinadas partes, ¿no? Es el peligro. Estamos en una especie de, digamos, de, no sé cómo decirlo, de encrucijada. Esa es la visión que tengo. Por un lado, el diseño como una especie de acelerador de un sistema que está desbocado, en mi opinión. Y por otro lado, el diseño como un elemento crítico o como un punto de encuentro, ¿no? De transición. Así que para eso es lo que digo, necesitas inspirarte en cosas que no es el libro de la Disrumpe tu vida o los frameworks de consultoría tradicionales o los canvas, ¿no? Ese es un poco el tema, ¿no? Que ojalá hubiera habido un curso así en su momento, me hubiera ahorrado muchas horas de terapia. Sí, yo creo que esto que dices de que el diseño se alimenta a sí mismo, yo he ido pasando como por distintas, dentro de lo que es la industria, no sabría decir, pero me he movido en la industria creativa, ¿no? Empecé con internet, luego estuve con la publicidad, luego diseño de productos y servicios, luego me fui a la consultoría de diseño estratégico, ahora estoy un poco aportando todo esto al mundo del cambio social. Y es verdad que lo que he visto siempre, siempre es que a medida que se va sofisticando una industria, ¿no? Un sector, cada vez las fuentes en las que se basa o de las que se nutre se van empobreciendo, ¿no? Es como Internet. Yo recuerdo que al principio, cuando empecé a trabajar en Internet, que podemos ahí compartir visión los tres, porque los tres hemos empezado más o menos por ahí, yo recuerdo que era un mundo de aluvión, es decir, no se sabía qué categorías profesionales había ahí, no sabías ni qué ponerte en la tarjeta, no había como una nomenclatura, no había como un vocabulario de muchas cosas, ¿no? Y entonces estábamos ahí pululando por ese mundo, no había carrera, no había estudios formados, no había nada. Entonces era un poco como estábamos ahí pululando unos cuantos y cada uno iba haciendo lo que tocara, ¿no? Entonces había como mucha riqueza. Tenías programadores, pero también tenías guionistas, tenías diseñadores de todo tipo, tenías arquitectos, tenías un montón de gente que estaba por ahí desarrollando y haciendo cosas y pensando. A medida que se fue profesionalizando, que se fue convirtiendo en un sector, ¿no? En una industria,
veías cómo la especialización típica de hacer una cadena de producción, la especialización hacía que todo se fuese clarificando, todo era mucho más claro. Ya sabías a lo que te dedicabas, ya se lo podías explicar a la gente sin que pusiera cara rara, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo era como un empobrecimiento, ¿no? Ya solo venían, digamos, como solo había profesiones concretas para hacer cosas concretas, que tenían un fin económico concreto, ¿no? Entonces empezabas a tener, pues eso, como mucha definición, pero al mismo tiempo se iba empobreciendo. Y las fuentes de las que nos nutríamos empezaban a ser cada vez menores, por decirlo de alguna manera. Y eso mismo, tal cual, lo vi en el mundo de la publicidad, ¿no? Como creativos publicitarios, por ejemplo, que se inspiran fundamentalmente de publicidad, ¿no? De los anuncios que ven y de a lo mejor alguna peli de cine, pero siempre un poco, ¿no? Como de los mismos mundos. Y la verdad es que luego con el diseño estratégico sí que es verdad que me di cuenta de esto y recuperé un poco, pues eso, la necesidad de empezar a incorporar muchas más cosas, muchas más miradas. Sí, de hecho, una cosa que he visto hablando con. A ver, yo tengo 53, empecé en los 90. Quiero decir que empecé cuando las pantallas eran negras, era tipo Matrix, ¿no? Y no había navegadores todavía, pero hice derecho, me fascinó el tema y en Asturias empecé a trabajar y me hice la carrera yo solo. Y acabé en el 2001 dando clases en una universidad, titulando a gente que yo sin tener título. Yo era parte del programa, ¿no? En la Salle, en Barcelona. Y lo que he ido viendo, hablando con compañeros, muchos es que. A mí me ha llamado la atención, ¿no? Yo vengo más de la consultoría, he estado en cliente también y en proyectos muy gordos, de banca de todo tipo, con tecnología muy pesada, con mucho cambio organizacional, mucha política. Pero sí lo que he visto es que he visto compañeros de diseño que se han quedado en lo que es el Customer Journey atrapados en una cajita. O sea, antes era el organigrama y los hilos, ahora es el Customer Journey, el nuevo organigrama. Entonces yo tengo dos compañeros veteranos, ya que uno está en Alemania y el otro está en Suecia, que me dicen que yo solo hago payments y no sé qué hacer más el resto de la organización. Entonces, joder, con todo lo que has hecho, todo lo que has definido, todas las estrategias que has hecho, dices, sí, pero salgo a las 5 de la tarde. Tengo una vida cómoda, ¿no? Entonces es un poco la domesticación del diseño, ¿no? Y yo creo que el diseño que yo entiendo tiene que ser un poco activista, ¿no? Tenemos la obligación de imaginar y de plantear alternativas, no simplemente pintar lo que nos dicen, y para no pintar lo que nos dicen o hacer el logo más grande, como se dice en el sector, ¿no? Hace falta otro tipo de conversación, que es estratégica, ¿no? Y para eso necesitas unas herramientas, una información, una inspiración y un saber abrir campos que el diseño cerrado no lo puedes hacer. O sea, que a un directivo no le puedes hablar del sistema de diseño, por ejemplo. Está muy bien para producción, ¿no? ¿Cuánto me ahorro? Los estándares, el tema de la consistencia de entornos, mantenimientos, todo lo que quieras, pero si quieres llevarlo a lo estratégico, tienes que elevar el discurso y empezar a hablar entre pares, ¿no? Y los pares son otras personas que tienen las fuentes reales de poder, que es el presupuesto, los recursos y la capacidad de decisión, ¿no? Y muchas veces vamos con nuestras herramientas, con nuestra metodología y llegamos allí y claro, es como ir a defenderte en una guerra con una pistola de agua, ¿no? Porque no se habla ese idioma, ¿no? Y por eso creo que el diseño estratégico tiene ese campo de, por un lado, llegar a ese espacio de conversación y abrirlo hacia un territorio que da posibilidades, ¿no? Es un poco la crisis que hay ahora, yo creo que es una crisis de imaginación, no es una crisis ni económica ni financiera, es que no nos podemos imaginar una alternativa a lo que hay, ¿no? Y ese es un poco el tema, que vivimos asfixiados y el diseñador yo creo que tiene obligación de eso. Y cuanto más estratégico pueda ser, más conversación y más posibilidades vas a poder generar para que luego los que están abajo en la producción puedan diseñar proyectos más interesantes y más de impacto, ¿no? Y luego hay otra, lógicamente hay una parte que es de mantenimiento, una parte muy de producción, que es que no es, para mí eso ya no es diseño, es prácticamente se queda en parametrización, pero que el diseño tiene muchas capas, ¿no? Y muchos territorios, ¿no? Y para mí es importante identificarlos y saber cuándo te mueves en uno y en otro y cuál es el discurso en uno y en otro. ¿Te puedo hacer una pregunta mientras tanto, Luis? Porque me he quedado así con el run run que me lo he apuntado y me ha gustado esto que has dicho de soy omnívoro, ¿no? Que devorabas un poco todo y que te alimentas de todo lo que no sea diseño. ¿Hay algún ámbito en concreto en el que del que te alimentes especialmente? A ver, toda la parte de cultura organizacional, por ejemplo, me parece muy interesante. Todo lo que es la parte humana, ¿vale? Las personas, como básicamente lo que me interesa es lo que no cambia.
¿Sabes? Es decir, los humanos al final, pues en una de las clases que doy tengo un escrito, ¿no? Que siempre hemos vivido, hemos nacido, crecido, reproducido, hemos amado, hemos sido traicionados, hemos sufrido, hemos vivido la incertidumbre, pérdidas, ¿no? Y muchos que hemos vivido desde la vocación del servicio a los demás, ¿no? Y encontrar nuestro sitio en el mundo. Para mí eso es lo que no cambia, ¿no? Y es lo que no va a cambiar. Y el tema está que cuando veo la tecnología y más la veo, más me doy cuenta de que las cosas no cambian. Entonces hay una frase de Mark Twain que dice que la historia no se repite, pero a veces rima, ¿no? Y entonces yo me he dado cuenta en diferentes oleadas de tecnología, con estos años he estado en cuatro o cinco, ¿no? Que han pasado diferentes oleadas, como lo ha pasado con Ana, pero las estructuras de poder son las mismas, ¿sabes? Aparece el chaval de la startup que monta algo, de repente le va bien. Son dos generalistas, de repente empiezan a especializarse, la empresa empieza a volver algo grande, empieza a venir gente de corbata que sabe gestionarla, la empresa se vuelve financiera, todo lo que es creativo se va, ¿no? Y la empresa se vuelve, pues, parte del sistema, parte de un mercado, ¿no? Y eso ha pasado en todas las oleadas que he vivido, ¿no? Muchos han quedado en el camino, ¿no? Pero básicamente ha sido eso. Y luego hay una cosa también que es como la especie de la bebida del elixir de la juventud, que es cuando las empresas maduras compran empresas jóvenes para renovar su sangre, ¿no? Y eso lo he vivido también varias veces. ¿Por qué? Porque el sistema que tienen se les cae. Nos ha pasado también con muchos clientes, ¿no? Que nos lo decían literalmente, un gran banco, oye, mis clientes se están muriendo, ¿no? Y mis empleados también. O sea, nadie quiere trabajar aquí, nadie quiere contratar estos servicios. ¿Qué hacemos, no? Y empezó la estrategia millennial de los 2015, 2012, que era meter un millennial en tu vida, ¿no? Y entonces los patrones se repiten siempre. Hay una especie como de oleada de la curva de Gardner, ¿no? Se pone todo de moda, hay una especie de boom, los medios empiezan a hablar de las cosas y una euforia gigante, todo el mundo se mete, de repente explota, porque la gente se mete, pero no entiende en qué se mete, sobreviven unos cuantos y hay una caída, ¿no? Donde te vuelves pasas de héroe a villano, porque y un perdedor además, ¿no? Y de repente ya empieza a llegar gente como retrasada, ¿no? Que te piden con herramientas, yo qué sé, pues un junior que tenga 10 años de experiencia, por ejemplo, ¿no? Y vas viendo, pues eso, que hay unos patrones que se han repetido siempre. Y es lo que me interesa, ¿no? Entonces muchas veces lo llevo hacia la historia, ¿no? Hacia la parte militar, que veo cosas, por ejemplo, muy interesantes en la guerra de Ucrania. Estás viendo el modelo de corporación con Rusia y el modelo startup de Ucrania. Es que es clavado. Entonces me gusta mucho el buscar la inspiración y patrones en otras cosas que luego me sirven para entender, ¿no? Y dicen que la estrategia es analogía también. ¿Sabes? No es la estrategia, no es un framework, también es analogía, es entender cómo lo ha hecho otra gente para coger inspiración de ahí, ¿no? Y ya te digo, yo lo que creo es que tengo una especie de TDAH no diagnosticado, entonces mi cabeza conecta muchísimas ideas y las ideas emergen, ¿no? Y eso me sirve en ciertos entornos para generar movimiento, ¿no? Y generar tensión creativa. Entonces, por eso te digo, me alimento de eso y a la vez también sufro mucho, ¿no? Porque con determinados perfiles yo no funciono. La primera pregunta tenía que ver como con la inspiración, ¿no? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que, digamos, como de qué nutres tu mirada? La segunda tiene que ver con la estrategia, ¿no? Digamos, como una de las cosas que he aprendido, ¿no? O que he podido observar a través de la experiencia es, bueno, pues que en el mundo de la empresa existe una separación entre lo que son las ideas y los hechos, ¿no? Muchas veces te encuentras todo tipo de propuestas que están enmarcadas, digamos, como, bueno, en el mundo de la imaginación, que no tienen a lo mejor mucho que ver con lo que la realidad demanda, con lo que la realidad es, con lo que la realidad necesita, ¿no? Y yo creo que tiene mucha importancia por parte de los diseñadores tomar una posición, ¿no? Resolver un reto de diseño tiene que ver con aportar a la sociedad. Entonces, por eso es tan importante conocer lo que tu tiempo demanda, ¿no? Las preocupaciones del momento que estás viviendo. La pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo hay muchas maneras? De asegurarse que estas ideas y estos hechos o esta sociedad están conectados. ¿Cómo conectas la estrategia con lo que la realidad demanda? ¿A través de qué lo haces? ¿Lo haces a través de herramientas? ¿Lo haces a través de metodología? ¿Lo haces a través de ideas? ¿Cómo? Lo confieso. Venga, va. Venga, me disfrazo de ellos. Me disfrazo del otro lado.
Lo que hago es que para mí un proyecto de trabajo de diseñador también es investigar a la gente que te rodea, ¿sabes? Entonces hay una parte que sí que empiezas a saber quiénes son tus aliados, quiénes son tus enemigos, por así decirlo, quiénes son tus contrincantes y quiénes son tus amigos, ¿no? Y tienes que jugar mucho con eso. Muchas veces la estrategia es narrativa pura y es seducción, no es tan técnica, ¿no? Yo he visto muchos directivos y muchas personas con encargos de responsabilidad tomar decisiones aparentemente racionales, pero los números no tenían ningún sentido y el framework tampoco, pero era simplemente porque era su sesgo. Hay muchísimo sesgo en las organizaciones, o sea, el framework da una apariencia de ciencia, ¿no? Pero sí que he visto muchas decisiones por pura intuición que han ido bien y otras que han ido por razón y que han ido mal, ¿eh? O sea, quiero decir que no hay una garantía total. Muchas veces la propia fuerza de una organización la que la hace sobrevivir. Es decir, ¿quién tumba a un gran banco? Es muy difícil, ¿no? Entonces, la estrategia que hagas tiene que salir muy, 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 muy mal la decisión, o tiene que pasar algo muy gordo para que salga mal, ¿sabes? Porque ya por tamaño y por inercia, normalmente te puedes ir poco a poco hundiendo, ¿no? Pero para mí la clave es el hacer conocer a las personas que están en lo alto de las torres, como digo yo, que me llama la atención que se hable tanto de sostenibilidad, gente que, pues que al final mira el mundo a través de un Excel y a través de informes y reportes, ¿no? Es como puedes hablar de algo, ¿no? De sociedad, cuando estás aislado, ¿no? Y tienes una gran capa de información abstracta, ¿no? Que no tiene ningún contexto, que era lo que hablábamos antes de que está procesada, ¿no? Muchos de los datos que reciben estas personas para tomar decisiones no tienen ningún tipo de por qué. Es todo un qué, ni siquiera el cómo, ¿no? Entonces, hemos vendido menos que tal y se toman decisiones con un número sin saber por qué realmente, ¿no? Y yo creo que falta contexto, ¿no? Que es lo que decía el otro día cuando hablábamos, te decía que los nuggets. Dice que son McNuggets de pollo, pero es que no son pollo, ¿no? Entonces, muchas veces los datos que reciben en muchas compañías es como un McNugget, están sin procesar, están descontextualizados. Yo creo que el diseño lo que hace es enriquecer ese dato, volverle un poco a dar una realidad, ¿no? Oye, esta persona o esto que ves aquí son estas personas, ¿no? Nos pasó en un proyecto en la República Checa, que fuimos a investigar, nos metimos a las casas de los clientes, hicimos fotos. Como la parte más etnográfica, ¿no? Y me acuerdo que hicimos un montaje que fue poner las fotos de la publicidad que hacían y las fotos de los clientes reales, ¿no? Es decir, vosotros creéis que comunicáis con esta gente, pero realmente quien es vuestro cliente es este. Entonces, ese choque fue salvaje, ¿no? Porque nunca lo habían visto. Lo habían todo a través de la creatividad de la agencia y a través de los dashboards que tenían y la gente de ventas. Y entonces fue muy interesante porque de ahí salieron nuevas ideas, nuevos productos, ¿no? Yo, ¿cómo puedo ayudar a este cliente de verdad, ¿no? Y yo creo que ese es el trabajo, ¿no? Y yo creo que la mirada antropológica continúa, ¿no? No solamente para cuando estás en un proyecto, sino incluso en tu entorno, ¿no? Oye, de este ecosistema de personas que me rodean, ¿quién es mi padrino, mi madrina, ¿no? ¿Quién me puede mentorizar? ¿Quién no me entiende, ¿no? ¿Con quién me siento incómodo o incómoda, ¿no? Me pasa muchas veces. Hay salas en las que entras y directamente sientes en el cuerpo que no hay tensión, ¿no? Entonces, ¿cómo diluye esa tensión para que se abra lo creativo? ¿No? Y para que les entre información nueva, ¿no? Normalmente tienen visión de túnel, como decía, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco para mí pues digamos, la suerte que he tenido, ¿no? Desarrollar esa especie de capacidad de adaptación, ¿no? Que también me ha impedido hacer carrera, ¿vale? Porque para tener una carrera de éxito tradicional hubiera tenido que convertirme en un perfil mucho más analítico, mucho más racional, mucho más numérico, ¿no? Y no me arrepiento, ¿eh? Pero vamos, que al final tienes ese punto, ¿no? Y luego otra cosa más, el truco también es un poco decía una antropóloga que hizo un doctorado en Fiord, su directora de tesis me dijo que era un bufón, ¿no? Y yo normalmente me río mucho, me puedo enfadar, pero me río mucho en el trabajo, ¿no? Y yo le dije, ¿qué me estás llamando payaso? Y dice ya, no, 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 te estoy llamando bufón. Y digo, vale, pues explícamelo. Y dice, no, el bufón es la única persona que le puede decir la verdad al rey sin que le corten la cabeza. ¿Sabes? Y eso es un superpoder. Porque el bufón es el que genera espacios de conversación imposibles, ¿no? Y luego, claro, de repente empieza a haber gente que se dedica a la innovación, que van vestidos de vaquero, ¿no? De cowboy. O con una chaqueta rosa, ¿no? Y digo, esos son bufones, pero yo no quiero ser ese. ¿Sabes? Yo quiero ser más camuflado, ¿no? Meterme dentro y cuando estoy dentro ya sorprenderles, ¿no? Y ya te digo, muchas frases, muchas presentaciones tienen un punto de provocación siempre, que para mí es clave. Provocar un poquito desde el respeto creo que es fundamental. Y porque si no, no hay movimiento. Si no, nos quedamos en lo que tú digas, ¿no? Y creo que el diseñador
Tiene que, el superpoder del diseñador, como te decía, es que como el éxito del diseñador es diferente al del, el, digamos, el directivo, directiva tradicional, no tenemos lo mismo que perder, ¿me explico? Nos podemos entrar en otro tipo de conversación, ¿no? Y entrar en un tipo nuevo de información, un tipo de visiones, ¿no? Más críticas, porque además la conversación es asimétrica total, ¿no? Entonces, si hay conexión, si esas dos polaridades, si se produce esa especie de conexión mágica, se genera una energía muy chula, ¿no? Si la distancia entre los polos es muy larga, al final no hay comunicación. Y si es muy corta, se destruyen, ¿no? Pero para mí es importante generar ese punto medio, que creo que es lo que trabajamos en diseño, ¿no? Conectar los opuestos muchas veces, ¿no? Crear interdependencias, ¿no? Creo que es un poco el. Sí, yo la verdad es que, bueno, ya que Sergio no está, contesto yo Perfecto. también. porque me está diciendo que el pobre que es que está intentando conectarse y no puede. Pues sí que es verdad que a mí esto me preocupa, ¿no? Cómo se conecta la realidad con la estrategia, ¿no? Con lo que como diseñador estás proponiendo. Y yo creo que sí que es verdad que puedes tener un cierto acercamiento metodológico a esto. Lo puedes hacer. Para mí claramente lo haces a través de la investigación. Claro. Tiene una parte muy sensible, ¿no? Lo haces a través de la investigación porque observar la realidad tal cual es parte de la clave de un buen diseño, ¿no? Observar la realidad tal cual es quiere decir mantenerte al margen de esa realidad, pero al mismo tiempo tiene una parte sensible. Sí. Una es la escucha profunda, y otra es que aunque te mantienes al margen en el sentido de evitar tu sesgo, lo que sí que tienes que de lo que sí que te tienes que preocupar es de estar atravesado por esa realidad. Es decir, te tiene que importar la sociedad, te tiene que Claro. importar la gente, te tiene que importar el reto que tienes que resolver, te tiene que importar. Y te tiene que importar quiere decir como que lo conoces, ¿no? Que lo vives de una manera o de otra, que tratas de empatizar. De la mayor y de la mejor manera posible. Entonces, sí que es verdad que conectar el mundo de las ideas con lo que es la estrategia pasa por desarrollar una buena investigación. Ser un buen investigador para mí es ser una persona que está en el mundo atravesado por sus problemas, escuchar, empatizar y a partir de ahí proponer, teniendo en cuenta que la sociedad, o sea, si diseñas para empresas, que supongo que será la mayor parte de los casos, pero si diseñas para empresas, lo que tienes que hacer es entender que la empresa tiene una responsabilidad con la sociedad y que toda empresa sobrevive y vive y sobrevive gracias a la sociedad y que tiene que devolver en la medida que recibe o que espera recibir, ¿no? Entonces, eso para mí es como súper importante. Hay una parte que efectivamente es como de metodología y de herramienta, pero sin la sensibilidad, sin la responsabilidad, sin la ética, sin la posición que tienes como diseñador, eso no sirve, o sea, no tiene por qué servir. Y Y de bueno, hecho, sí, perdón, perdón. sí, no, sigue, sigue. No, no, que estás hablando de herramientas, pensaba que habías terminado, perdóname. Que yo veo las herramientas, muchas están obsoletas. ¿Sabes? Son son del siglo pasado. Son de una etapa de producción industrial, de consumo, y les faltan las dimensiones, ¿no? Que yo, por ejemplo, parte del trabajo que estoy haciendo en algunas compañías ayudándolas y en algunos sitios es ayudar a actualizar las herramientas, ¿no? A mí me Porque. pasa perdón que te interrumpa, con las de Design Thinking, ¿no? Que es como Justo, tal que cual. te suena a un mundo como ya súper lejano que dices, ya no estamos ahí. O sea, Claro. yo juraría, me dedico al diseño estratégico y juraría que no sé si utilizo Por alguna eso, vez. no, y que les faltan dimensiones, han quedado muy planas, Sí, ¿sabes? Muy planas, sí. les falta todo este plano Sí. más trascendente, ¿no? Porque hemos pasado una visión más sistémica, pero ahora hay también un movimiento más de trascendencia, ¿no? Decir, oye, ¿y esto para qué vivimos, no? Porque al final te das cuenta un poco de pues, todas las crisis que está habiendo, están generando una situación de ansiedad, ¿no? Los modelos de toda la parte del diseño del comportamiento, ¿no? Que para mí es un tema que hay que debatir y mucho, ¿no?
Y las herramientas están hechas para un mundo de experiencia del consumidor, ¿verdad? Ni siquiera de usuario ni de cliente, ¿sabes? Y ahora hay un poco hablan del life-centric design, un poco el tema de tener conciencia. Las empresas están obligadas ya regulatoriamente incluso a conectar en temas de sostenibilidad, en temas de responsabilidad social. Ese propósito hay que rellenarlo, que no quede como algo hueco, ¿no? Y entonces las herramientas no están ahí todavía. O sea, está toda esa parte trascendente de propósito, de sostenibilidad, y las herramientas han quedado. Las veo completamente en el modelo antiguo de consumo, super hiperconsumo, ¿no? Y optimización del consumidor, porque no es optimización de websites sino de productos, es optimización de las decisiones del consumidor, ¿no? Y sí que creo que hay un diseño todavía, ¿eh? Venga, va, respecto a las, no, a las preguntas que se hicieron, intento resumir un poco las notas que yo tenía. Respecto a cómo alimentar la creatividad, creo que la creatividad tiene un... Esa es la última, Sergio. Esa todavía no la habíamos hecho, pero la última pregunta va sobre la creatividad. Ok, la primera era, disculpa. Sí, no, un poco, o sea, sobre la inspiración, ¿no? ¿Con Ah, qué conforma tu pensamiento? ¿Con qué bien. alimentas tu manera de estar en el mundo? Muy bien, pues mira, la respuesta corta es la historia, las humanidades y la cultura pop. Realmente la historia es una fuente de creatividad. La creatividad está, la originalidad está sobrevalorada. Todas las ideas han sido ya tenidas. Y a mí me gusta mucho la historia. Me dedico mucho, mucho tiempo a leer la historia como hobby y todo ha sucedido ya y es una fuente de inspiración muy, muy grande. Las humanidades, es increíble. Realmente creo que uno de los grandes problemas de nuestra época es el desprecio de las humanidades. Y que podemos entender muchos problemas que estamos teniendo por el desprecio tan, tan grande de las humanidades. Todo esto de las fake news, por ejemplo, hemos despreciado tanto las humanidades que cualquier pelanas en YouTube puede argumentar que la Tierra es plana o que o cualquier cosa. Y la cultura pop, realmente prefiero leer sobre Juego de Tronos que ver Juego de Tronos. Me resulta bastante más divertido leer, sobre analizar, leer a teóricos de la cultura pop que consumir productos de la cultura pop. Y luego quería decir que para mí yo vengo de serie con una forma de alimentar la creatividad que es que aprendí a leer con la ciencia ficción. Y creo que esto no puede entenderlo nadie que no le guste la ciencia ficción, pero la ciencia ficción te da una visión del mundo realmente muy creativa y muy abierta. Te permite, no es, no, la ciencia ficción ni siquiera es un género. Es más bien una premisa o es más bien es un sector industrial, una industria editorial. Y sobre todo es una premisa. Y esa premisa es una premisa que alimenta la creatividad muchísimo. Y luego, la cuestión principal, lo que alimenta mi creatividad, es el aburrimiento. Creo que está ya bastante demostrado científicamente lo importante que es a nivel cognitivo aburrirse. Recordemos cuando éramos niños que toda la creatividad venía del momento en el que te habías aburrido, hacías ya esto, hacías lo otro. Realmente me preocupa mucho de toda esta economía de la atención. Lo que más me preocupa es que la gente no tenga tiempo para aburrirse, porque ahí es cuando aparece el diablo, cuando aparece el diablo en el buen sentido, cuando aparece el diablo como personaje positivo. Y esas son las cuestiones pues, que alimentan un poco mi creatividad. En la segunda pregunta de la estrategia con la realidad, yo realmente no necesito alimentar mucho mi creatividad porque soy una persona muy abstraída. Lo que necesito es desalimentarla un poco y conectarme con la realidad. O sea que esto es para mí la pregunta realmente compleja. Al hombre que tiene un martillo todo le parece un clavo. Entonces, yo que soy, esto es el dicho, el que dice Luis Villa, que cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo. Cuando el diablo se aburre es cuando sale la creatividad y cuando se le ocurren cosas como matar moscas con el rabo. Sí, yo Para mí... creo, sí, te interrumpo un segundo, es que no me acuerdo el nombre del filósofo, pero es uno de mis favoritos que decía que la clase ociosa era la que había salvado a la humanidad de la barbarie.
Ese pensar todo el rato en la utilidad de las cosas lo que nos hace es deshumanizarnos y convertirnos en robots. Y lo que estoy súper de acuerdo con lo que dices, me encanta, ¿no? O sea, los momentos más creativos son precisamente los que no estás delante de la pantalla del ordenador tratando de extraer algún tipo de beneficio a algo o a alguien. Hace algún tiempo yo decidí, por ejemplo, tener 4 horas todos los días no productivas. Mínimo, mínimo, mínimo 4 horas no productivas, en las que no puedo hacer nada productivo, pero no puedo hacer lavadoras, no puedo limpiar la casa, no puedo nada. Simplemente tener al menos 4 horas todos los días que sean no productivas. Y de ahí es de donde viene mi creatividad, porque ahí es donde se ocurren donde aparecen las ideas interesantes. Entonces, ¿cómo conecto esto con la realidad? ¿Cómo hacer que una organización esté en la realidad? Para mí, soy un campaigner, hago campañas, es lo que mejor se me da realmente. Bueno, no sé si es lo que mejor se me da, pero es lo que más me gusta. Y si es lo que más me gusta, pues es una señal también que me manda la realidad de que se me da bien. Y tengo siempre, hacer una campaña es una muy buena manera de testar las ideas, una campaña de cualquier tipo. Yo tengo siempre el mismo esquema, todas las campañas las divido en 4 cuadrantes. Uno es la narrativa, testar esa narrativa, ver si esa narrativa funciona, ver si esa narrativa funciona para diferentes personas, ver si esa narrativa funciona para personas que tienen diferentes disponibilidades. La narrativa o memética. Dos, la estrategia o escalabilidad. Si el objetivo es lo suficientemente concreto, si se puede escalar, qué tipo de campaña es. Tres, el ecosistema. ¿En qué ecosistema estamos entrando? Esto que explicaba antes Luis, de quiénes son los amigos, quiénes son los enemigos, quiénes son los aliados, quiénes te escuchan, dividirlos un poco. ¿Quién va a hacer el 90% de este trabajo? ¿Quién va a ayudar un poco, quién va a ser el público? Y por último, el timing, porque las ideas creativas no tienen, no nacen en una abstracción, pero luego hay que aplicarlas en un tiempo. Una idea puede ser brutal o puede ser inútil, dependiendo si va en su momento justo. Just in time o no va just in time. Entonces, para mí, la manera de conectar todas estas ideas creativas y llevarlas a la práctica, llevarlas a la realidad, es el campañeo, el campaigning, y es siempre el mismo esquema, dividir esto en narrativa, estrategia, timing y flujo de trabajo, ecosistema, un poco como queramos llamarlo. Y ya está, he intentado contestar a las dos preguntas que no pude contestar antes. Espero que se me haya entendido y que no haya sido muy molesto oírme con los problemas técnicos. Qué va, te hemos oído genial y qué bien que hayas podido entrar, porque es genial todo lo que nos has dicho. Acabamos con la última pregunta, si os parece. Hacemos un repaso así rápido sobre la tercera pregunta que quería plantear, que es un poco, bueno, va de la automatización y la deshumanización que nos acecha, ¿no? Que el pensamiento complejo, que es la base de otros modelos de relación, ¿no? Y otros modelos culturales, bueno, pues es difícil de alcanzar o es difícil de proponer cuando estás en un lugar en el que se te exige velocidad y eficiencia a toda costa, ¿no? Condiciona tu manera de pensar, pero también de relacionarte con los demás y al final de las relaciones con los demás. Es verdad que es importante lo que decía Sergio de tener tiempo, de no hacer nada productivo, pero también es importante, desde luego, desde mi punto de vista, la capacidad de relacionarte con los demás, porque de las conversaciones se movilizan las ideas, ¿no? Entonces, un problema real que tenemos es que cuando todo se empieza a estandarizar y encima tampoco tenemos demasiado tiempo para las relaciones, pues todo se va simplificando. Y la tarea fundamental de un diseñador es comprender lo complejo y hacerlo accesible, ¿no? O desentrañarlo. ¿Qué consejos daríais para desarrollar una mirada más creativa o la creatividad? Abrazar los estándares. Sí, tal cual. Al final es que hay el progreso se debe a la automatización también, ¿no? Lo que digo siempre es la. Para mí, un poco el propósito que he descubierto que me movía es cómo introducir el afecto y la compasión en los sistemas. Entonces ya no me preocupa que se automaticen.
porque no son alienantes, ¿no? Lo que hacen es que la gente, la humanidad florezca. Entonces, para mí es el tema directamente, es desde qué plano se automatizan las cosas. Gracias a la automatización tenemos hospitales, tenemos servicios que serían impensables, esta conversación sería imposible, ¿no? Entonces hay que ponerla también, la mirada crítica hay que darla, pero también hay que darle su espacio. Gracias a eso, mucha gente tiene acceso a productos y servicios de una calidad y de precio que serían imposibles sin ella, ¿no? Entonces el diseño ha estado, en muchos casos ha estado antes, o la ingeniería, ¿no? Para producir esto que nos da servicio. El tema es cuando se va de madre, ¿vale? O cuando pierde el sentido, se desboca. Y ahí es donde creo que el diseño vuelve a entrar otra vez, como para decir, vale, ahora funciona. Porque yo me acuerdo que el proceso siempre era primero la idea. La idea se convierte en palabras, las palabras en historias, las historias en acciones, ¿no? Es como un proceso en el mundo espiritual de manifestación, ¿no? El diseño es el gran manifestador, ¿no? Porque convierte ideas en realidades tangibles. Y entonces, de esa parte, para mí hay una parte también de darle un porqué a las cosas, ¿no? Y crítico. Entonces, hay etapas que tienes de automatización, ahora funciona, se usa, se vende y ahora le metes la seguridad, luego la sostenibilidad, son como capas, ¿no? La primera son las más utilitarias. La estética viene luego también. ¿Y qué pasa? Que ahora estamos un poco volviendo otra vez a replantear los sistemas, por eso tenemos esta crisis, ¿no? A reimaginarlos, por no replantearlos. Por eso digo, toda la parte de creatividad es lo que nos permite reabrir el sistema, mirarlo desde otro plano y hackearlo con afecto y con compasión, que es lo que creo que les falta a muchos, ¿no? Y el diseño para mí es esa especie de caballo de Troya que puede ayudar, ¿sabes? Estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir Luis, que quiere decir, para empezar, esto, lo compro al 100%. El tema no es respecto a la automatización, respecto a la tecnología, el tema no lo estamos enfocando mal. Y él dice, se va de madre, cuando lo enfocamos mal, se va de madre. Claro, cuando lo enfocamos desde el punto de vista de la productividad, en lugar de enfocarlo desde el punto de vista de cómo podemos utilizar esto para vivir mejor, se va de madre, obviamente. Pero yo estoy muy a favor de la automatización y todo lo que ha hecho el ser humano, que es bonito, es hermoso y merece la pena, es un monumento a la colaboración entre el ser humano y la máquina, entre el hombre y el robot. Y así llevamos 6 millones de años directamente desde que empezamos a usar herramientas. Entonces, automatizar. Dos, abandonar la pretensión de originalidad, abandonar el adamismo. Hay un libro que me gusta mucho, que le recomiendo a todo el mundo, un libro muy sencillo, además, que a mí me gustan los libros fáciles de leer, que se llama Copia como un artista o Roba como un artista, ahora no me Sí, acuerdo. Austin Kleon, sí, Steal Que Like an sí, Artist, que es en sí. plan de, sí, estándares, abraza los, un poco abraza los estándares, me ha resonado, es que lo he pensado cuando has dicho lo de abraza los estándares. ¿Sabes? Bueno, coges algo que te guste, lo intentas reproducir y acabarás haciendo otra cosa directamente. Y bueno, hay un. Ya que empecé, se roba como un artista de Austin Kleon, muchas gracias. La cuestión es que empecé diciendo que era niño de la ciencia ficción y que esto me ha dado una mirada creativa sobre la realidad directamente. Entonces, tengo que citar que en 1950 y algo, Isaac Asimov escribió un artículo que se titula Sobre la creatividad. Y vaya, creo que no dice nada que sea realmente increíble, pero se lo recomiendo leer absolutamente a todo el mundo, porque dice cosas muy interesantes. Dice cosas como que la creatividad no es algo que le puedas exigir a tus trabajadores de 8 a 5. De 8 a 5, ser creativos. Y esto pasa. El otro día, Carlos Padial, un humorista de aquí de Barcelona que me gusta mucho, contaba que traía un vídeo viral y que le decía, muy bien, ¿cuántos vídeos de estos puedes traernos cada semana? Y él contestaba, pues ninguno, nunca. Nunca más directamente. Y no lo entendían cuando lo explicaba. Otra cosa sobre la creatividad, que la creatividad está relacionada con absolutamente todas las actividades humanas, no está relacionada con las actividades creativas o con las actividades comúnmente llamadas creativas. Otras cosas que dice Isaac Asimov, que me parece que la creatividad consiste en conectar fragmentos de información aparentemente inconexas. Es increíble el placer cognitivo que produce cuando dos cosas encajan en nuestra cabeza. Eso es para mí la creatividad. Y esto sucede, no sucede de 8 a 5, esto sucede cuando estás duchándote
o cuando tienes el fin de semana y tienes realmente un rato libre. Otra cosa más, las nuevas ideas, las ideas realmente creativas, solo parecen razonables a posteriori. O sea que a priori suelen parecer bastante insensatas y bastante estúpidas. Y muchas veces parecen bastante estúpidas porque lo son. Entonces, una de las cosas por las que el proceso creativo requiere soledad es porque cuando das esta idea parece ridícula. ¿Qué quiero decir? Si ahora me pones en una reunión, yo cuando me ponen en una reunión y dicen, venga, seamos creativos, dad ideas, todas mis ideas son estúpidas. Las únicas ideas creativas que tengo son las ideas estúpidas que he tenido en mi casa, que ya las he filtrado, el 90% eran realmente estúpidas y he llegado allí con la idea que realmente valía la pena. Que es básicamente lo que se basa la dinámica del brainstorming. La dinámica del brainstorming bien hecho, que la dinámica del brainstorming bien hecho es encerrar a la gente, tirarla a pan y agua, tirar la llave al río y venga, que salgan todas las, hasta que se acaben todas las ideas, que salgan ideas, hasta que se acaben todas las ideas y entonces empezar a sacar. Cuando nosotros, en los equipos en los que yo trabajo, hemos hecho brainstormings porque para tal día teníamos que tener pues, un nombre para tal proyecto, lo otro para no sé qué, nos hemos encerrado en una casa y hemos estado diciendo, 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 diciendo ideas descartables hasta que hemos dicho todo y entonces ha salido. Lo bueno, pues este es el problema de la creatividad, que la mayoría de las ideas que vamos a tener creativas son ridículas, porque todas las ideas nuevas solo tienen sentido a posteriori. Hay decenas de miles, por cada buena idea que tengas, hay decenas de miles de ideas absurdas que no vas a querer exponer. Y esta es la principal razón por la que la creatividad es un proceso solitario, por vergüenza. Directamente. Dice muchas más cosas interesantes Isaac Asimov en este ensayo y realmente on creativity o cómo tener buenas ideas. Y una última cosa que has dicho tú, Ana, que para obtener buenas ideas hace falta la colaboración. Pero ¿qué tipo de colaboración? ¿Qué tipo de colaboración? Un tipo de colaboración muy concreta, que es la conversación. Es en las conversaciones donde suceden las cosas. Esto yo lo tengo bastante, bastante claro. Otra de las cosas que requiere la creatividad es una participación voluntaria de los más motivados. No puedes, porque realmente tienes que creerte, al ser una idea nueva, que a priori no tiene sentido y que no tendrá sentido hasta a posteriori, hace falta realmente estar muy motivado para ser creativo y para apostar por una idea que ha surgido de la creatividad. Yo realmente le recomiendo a todo el mundo leer este ensayo, un ensayo muy cortito, un artículo muy cortito, creo que es de los años 50 de Isaac Asimov, y bueno, esto que decía de la historia, de que si algo lleva ahí tanto tiempo es porque es robusto. Y si este artículo lleva ahí tanto tiempo y todavía sigue rulando por internet una y otra vez, es porque lo que dice es realmente muy robusto. Muy bien, pues muchas gracias. Son las 8:10. Podemos pasar directamente a preguntas. Si tenéis preguntas por ahí en el chat que nos queráis hacer o cosas que queráis comentar. ¿Alguna preguntita por aquí? Bueno, está compartiendo también Luis Villa del Indie Effect de Taleb, ¿no? Que entiendo que conecta con esto que nos estaba comentando Sí, Sergio. habla de que cuanto más, él cuando escribe un libro piensa en que se hubiera leído hace 10 años, porque es una garantía de que se va a leer dentro de 10 y de 20. Yo recomiendo en general leer cualquier cosa de Taleb, en general. Y simplemente, aunque no te interesen los temas de los que habla, para entender cuál es su proceso creativo. ¿Cuál es su proceso creativo? ¿Cómo ha acabado escribiendo cuatro grandes libros de éxito de ventas, que son libros de filosofía, libro de estadística, un libro de estadística que es un éxito de ventas? ¿Cuál es su, aunque solo sea por el metalibro, por el metamensaje, por entender cuál es su proceso creativo en general? Lo recomiendo porque me gusta mucho, pero lo recomiendo también por el tema concreto de la creatividad. Y Sí.
Creo que acabo de leer una pregunta en el chat, lo de las 4 horas diarias. Sí, Me por eso interesa también. preguntan qué se hace, ¿no? En esas 4 horas, ese Vale, aburrimiento. yo no sé si es una pregunta retórica, pero yo te la contesto. Sí. Dale, dale, Sergio. Vale, mira, la jornada laboral de 8 horas es una cosa que se inventó para un mundo en el que había una mujer en casa. Así, directamente, ¿qué quiero decir? Hoy en día yo nunca he tenido una mujer en casa, una mujer que me haga las tareas. Es que es así, ¿qué quiero decir? El teléfono fijo se inventó en un mundo en el que había una mujer en casa. No tiene ningún sentido la jornada laboral de 8 horas, porque hoy en día hay un montón de shadow work, ¿qué quiero decir? Tú le preguntas a la gente ¿qué hizo? Ayer tuve día libre, sí, ¿qué hiciste? Ah, pues hice la declaración de la renta, hice lavadoras, limpié la casa. Eso no es un día libre. Entonces, yo hace 5, esto, el concepto de shadow work, hace 5 años que tomé la decisión de trabajar 10, 12 horas diarias. Ahora bien, en esas 10, 12 horas diarias entra todo. Entra todo. Entra desde hacer la colada hasta hacerme la comida, no hacer la cena, porque la comida forma parte de la jornada laboral, me la hago rápido y tal, pero la cena no, la cena quedo con amigos, cocino algo interesante, estoy en familia y hago algo, quiero decir, distinguir y tengo mínimo, 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 y la gente me dice 10, 12 horas diarias, eso es mucho tiempo, no. Porque esto me da todos los días 4 horas de no hacer nada, 4 horas para hacer cosas como caminar lentamente por la calle, sin rumbo fijo, o ver cosas en televisión que si de mí dependieran estarían prohibidas, cocinar en familia, o todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? He tomado la decisión hace 5 años de trabajar 10, 12 horas diarias, y esto incluye todo. Fuera de esas 10, 12 horas diarias, porque quiero decir, porque luego conozco a alguien que trabaja 8 horas, pero está externalizando su trabajo en otra persona, pues desde servicio doméstico hasta su mujer directamente. Yo no tengo nadie en quien externalizar el shadow work. Y además vamos hacia un mundo de una sociedad sin servicios en los que tú tienes que hacértelo todo. De repente ves a un ejecutivo que cobra 200.000 euros al año pasándose él mismo la compra en el supermercado. Y tenemos que ser muy conscientes de cómo ha cambiado el mundo, de cómo seguimos viviendo en un mundo de los años 50-60, que hoy en día no tiene ningún sentido. Yo llevo con este proceso unos cuantos años y tomé la decisión de que trabajo 10-12 horas diarias. El resto del tiempo tengo mínimo, mínimo, mínimo 4 horas todos los días de no hacer nada. ¿Y cuál es el output de la nada? Oh, el output es El tremendo. output de Sí. Tenemos más preguntitas por aquí también por el chat, si queréis. Bueno, lo del output, si queréis, lo dejamos aquí un poco aparcado y luego lo recuperamos, ¿vale? Porque algunas van a conectar de alguna manera. Preguntaba David Cruz, dice que a él le gustaría preguntar, ¿cuál es la diferencia para vosotros entre la creatividad y la innovación? Pues si quieres contesto yo un poquito. La innovación en mi sector está relacionada con el mercado, ¿vale? Le dicen que es la invención, o sea, que vende, que llega al mercado y vende. Eso es innovación. Si se queda una idea que no llega al mercado, es invención, ¿no? Entonces, tiene ese proceso, ¿no? Por lo menos en mi entorno. Y luego la creatividad para mí es una cosa que estaba viendo últimamente, que es la capacidad de generar recursos donde no los hay, ¿no? A través de conexiones de ideas, a través de relaciones o de lo que sea. Entonces tenemos, por ejemplo, en temas de liderazgo, el líder que es más reactivo, que gestiona los recursos que le han dado, y el líder creativo genera recursos. Entonces, genera un campo de crecimiento, un campo de visión a través de, pues eso, de compartir ideas, de generar conversaciones, como decía Sergio. Para mí, si no tienes conversaciones, si no generas espacio de conversación, es imposible ser creativo. Porque necesitas también, aparte del proceso interno y hablar contigo, muchas veces no podemos, porque nos tapamos con el móvil o con lo que sea, necesitas también generar esos espacios donde intercambias la idea y la conviertes en una realidad. Y ahí se convierte en creatividad. Pues yo te digo que yo creo que el diseño estratégico alimenta una creatividad a un nivel que no es el nivel de producción puro, sino es más el de la generación de ideas y visiones.
Y la conversación es el arma clave para mí en este caso, ¿no? Entonces, tío, la conversación como creatividad y como diseño genera recursos. Y para eso es para mí la creatividad es eso. En mi opinión, disculpad, en mi opinión, un poco creo que ya avancé la idea de que para mí la creatividad está infravalorada porque está detrás de absolutamente todo y es una capacidad cognitiva humana básica de relacionar fragmentos aparentemente inconexos de conocimiento y está detrás de toda nuestra ciencia, de todo nuestro arte, de todo nuestro diseño y de absolutamente todo. Y la innovación está sobrevalorada. ¿Qué quiero decir? No, esto de intentar hacer algo nuevo está un poco sobrevalorado. No quiero infravalorarlo, pero creo que está sobrevalorado. ¿Qué quiero decir? Que contar la misma historia que se lleva contando 3.000 años, pero de repente hacerlo pues de otra manera, ¿qué quiero decir? Contar una historia de Shakespeare, pero de una nave espacial en ciencia ficción. Punto por punto y pasaje por pasaje, puede ser muy, muy creativo, aunque no sea nada innovador. Un poco lo que decía de abandonar la originalidad, abandonar la pretensión de originalidad. Creo que estamos pasando un poco ya de esta época, de la época del muévete rápido, rompe cosas, y que esto de el nuevo, nuevo, entre signos de exclamación, empezamos a insensibilizarnos ya un poco. Y empezamos a buscar algo un poquito más profundo, con un poquito más de sustancia, que creo que es lo que estamos buscando aquí, que es la creatividad. Sí, yo creo que la creatividad tiene que ver más con una sensibilidad y con una sabiduría, mientras que la innovación tiene que ver con un resultado, ¿no? Sería un poco como el mismo paralelismo que podríamos trazar entre lo que es estratégico y lo que es táctico, por decirlo de alguna manera. Y perdona, y el mismo paralelismo que podemos también trazar entre la economía generativa y la economía extractiva. Claro, ¿Qué quiero justo. decir? Que la creatividad es una cosa del bosque y la innovación es una cosa de la empresa maderera. La economía, en el bosque hay una economía generativa, en la empresa maderera hay una economía extractiva. Y que si queremos cultivar en la innovación, sí que podemos aplicar unos criterios de productividad. En la creatividad, no. En la creatividad no podemos poner a la gente, podemos poner a la gente a innovar de 8 a 5, pero no podemos poner a la gente a ser creativa de 8 a 5. Totalmente de acuerdo. Sobre esto de la creatividad sin horarios, y que bueno, que se coarta precisamente, ¿no? Quizá por esos momentos tan marcados en el entorno laboral. Pregunta Rocío, ¿tú cómo le explicas esto a tu jefe, ¿no? Que la pregunta es que si crees realmente que las empresas van encaminadas a adoptar esta filosofía de trabajo o es una utopía, la utopía la añado yo, ¿no? Pero al final voy un poco por ahí. Creo que ha salido esto en esta conversación y que se ha, no, no que ha salido, pero que se ha sugerido esto y que realmente una de las claves para introducir el cambio en las organizaciones, para mí hay dos claves para introducir el cambio en las organizaciones. Una es crear un grupo pequeño, motivado, e ir haciendo un efecto mancha de aceite, que se vaya expandiendo ese cambio por los resultados y por qué funciona. Y luego hay otro factor que es la voluntad política, la palabra maldita que es política y la voluntad política, que quiere decir que tu jefe lo entienda y que diga, sí, entiendo que de repente la gente está pensando en las musarañas una hora al día, porque es importante que piensen en las musarañas y que no estén produciendo, porque es ahí donde... Es en ese 20% que es en ese 20% de tiempo no productivo, de economía no extractiva, de economía generativa, donde surgen luego las cosas y donde surgen unos recursos para la empresa, para la organización, para la red, para el proyecto o para lo que sea. Pero en el caso de una empresa, es que una empresa es por definición economía extractiva. No es tanto como una red o como un proyecto o como otro tipo de organización que es mucho más economía generativa. Entonces, bueno, simplemente está planteando una de las cuestiones, una de las cuestiones, que es que el jefe lo entienda. Si hay una voluntad política, se podrá implementar este cambio. Si no hay una voluntad política, pues no se podrá.
Sí, yo creo que es, y viene también un tema de seducción. Yo una cosa que siempre he pensado es, mira, una cosa que nos pasaba cuando íbamos como diseñadores, yo he sido diseñador y consultor, las dos cosas. Y cuando estoy con diseñadores me vuelvo consultor y cuando estoy con consultores me vuelvo diseñador. Y bueno, y me acuerdo que íbamos a clientes, a proyectos importantes con compañeros consultores y cuando llegábamos el cliente nos daba un abrazo. Ah, que estáis aquí, qué bien, el mejor día de la semana, nos decía, ¿no? Este momento no existe ya, ojo, ¿eh? Ese momento ya ha pasado. Pero nos decían los compañeros consultores, decían, no entiendo nada, llevo 3 años trabajando con esta gente y no se han dado un abrazo en la vida. Y a vosotros que lleváis trabajando ni 3 meses, os lo dan ya. Y claro, yo lo que le decía es, precisamente es la misma persona, pero trabajamos con dos planos de la misma persona. Tú trabajas desde el miedo, desde el riesgo, desde la certidumbre, desde lo racional, la visión de túnel, y yo trabajo desde la posibilidad. Entonces, yo vendo ilusiones a la misma persona, el mismo padre o madre que pueden ir a comer a un restaurante bueno o ir un fin de semana a McDonald's. El problema que tenemos es que creemos que las personas son monolíticas, ¿no? Entonces, claro, tú lo que sabes es que hay personas que tienen una puertecita o un resquicio abierto a la creatividad y a las posibilidades, ¿no? De hecho, una de las frases que también oíamos mucho con compañeros de consultoría era el tema de, joder, no sabía que se podía trabajar así. De una manera creativa, colaborativa, se pensaban que era encerrarse en una habitación, echar horas, sacar un PowerPoint enorme, encuadernar un canutillo y presentarlo, ¿no? Que era un modelo, pues, de miedo, ¿no? Porque tú, ¿cómo te cubrías frente al miedo? ¿Cómo atacabas al miedo del cliente o a la aversión al riesgo? Pues con grandes PowerPoints donde todo parecía estar controlado. ¿Qué pasa? Que cuando vamos nosotros desde el corazón, por así decirlo, ¿no? Y empezamos a tener estas conversaciones, ¿no? De posibilidades, de cultura pop también, como decía Sergio, también se habla de cultura pop. O sea, el cliente es una persona. Lo que pasa es que el sistema y determinados modelos de trabajo le tratamos como si fuéramos todos máquinas hablando con máquinas, ¿no? Y hablamos con una máscara cuantitativa y detrás hay una persona. En muchos casos, pues esa persona no existe, no hay nada detrás, ¿no? Pero en la mayoría de los casos sí que hay personas con inquietudes y con sueños, ¿no? De me gustaría que mis clientes y mis empleados estuvieran felices. Hay mucha gente que busca eso y yo creo que el diseño precisamente plantea esa posibilidad, ¿no? Entonces, no sé. Y acaba. En cierto modo, Rafa, creo que esto acaba de responder, ¿no?, a la pregunta que hacías, porque justo he hecho una pregunta posterior y qué ideas daríais para intentar empezar a crear estos espacios dentro de una empresa grande. O sea, ha quedado ahí contestada. Hay también un par de personas que preguntan algo en la misma línea, que de alguna manera tiene que ver con esta posibilidad de estimular la imaginación, ¿no? ¿Cómo hacer para estimular la imaginación de mundos posibles o incluso si se puede entrenar la creatividad? ¿Cuál sería por ahí la fórmula o qué recomendáis? Si es que existe. Bueno, no sé, yo empiezo a hablar. Hemos dado unas cuantas claves. También sería bueno que en el chat Por nos pusierais, recapitularla. sí, nos pusierais también lo que creéis que en un momento dado lo estimula, ¿no? Hemos hablado de las humanidades, ¿no? Hemos hablado de perder el tiempo, de no hacer nada productivo, de tener una mirada de sensible con el mundo, ¿no? De estar atravesado por los problemas del mundo, de la sociedad. Estaría bien también que nos contestarais desde el chat, pero bueno, ¿qué tenéis que decir, Sergio y Luis? No, Y no, Ole. yo he dicho lo que me estimula mi creatividad. Entonces me interesaría saber qué es lo que lo estimula a los de los demás. Porque he dicho cosas que parecen como muy generales. Yo lo de las humanidades, lo siento, pero yo lo de las humanidades se lo recomiendo a todo el mundo. Pero a ver, ciencia ficción, lo de la ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción dura de los años 50, 60, esto ya no es, quizás no es para todo el mundo. O lo de la filosofía dura sobre cultura pop, pues a lo mejor tampoco es para todo el mundo. Entonces me gustaría saber qué estimula la creatividad de los demás. Alguien que escriba, a ver. Oh. Yo me animo a eso con el micro abierto. Sí. Viajar sobre todo, ¿no? En plan, ¿no? Viajar, ir a otros sitios, que te vuelvas la cabeza y no entiendas cómo se hace algo allí y tratar de entenderlo, por ejemplo. Por Es aquí. el extrañamiento, ¿no? El sentirte un extraño, incluso. No sé si os ha pasado alguna vez pasear por vuestra ciudad y de repente sentiros extraños, extrañas, ¿no?
De repente sentirse incluso perdido en un barrio que conoces, ¿no? Me ha pasado varias veces y me parece fascinante, ¿no? Porque tiene la misma sensación que si te hubieras ido de viaje a otra ciudad, ¿no? Y no sé. Gracias, Rafa. Están por aquí también diciendo más cosas por el chat. Dice María Ángeles que a ella le encanta el people watching e imaginarse sus historias basándose en observaciones, que es uno de sus pasatiempos favoritos. Aurora comenta que a ella pues, le estimula alejarse de la pantalla, hacer cosas manuales, recetar y bueno, que la ciencia ficción también está por ahí. Marcela habla de la sociología. Aurora dice los viajes, por supuesto, lo que nos decía Rafa. Gabriela vuelve a repetir, ¿no? Coincide en algo que se ha hecho previamente, que es escuchar conversaciones ajenas por la calle, ¿no? Es pillar cosas sueltas, ¿no? De pronto te abre la imaginación. Rocío habla de caminar por la naturaleza, escuchar música relacionada con el mote del proyecto y nutrirse de temas sociales, la filosofía, ahí coincide contigo, Sergio. David comenta que a él le gusta mucho y pues, entiendo que le inspira la arquitectura y la contemplación. Pedro dice que sin duda lo que más, la primera conversación con una persona desconocida, ¿no? Ese romper el extrañamiento, ¿no? De algo nuevo, de algo novedoso, compartir espacios, conversaciones con personas que no tienen nada que ver contigo, decir de pronto, qué de gente que no conozco, dice Aurora. Y luego también Paula, muy interesante esto, que a ella le estimulan los problemas. Cualquier cosa que necesite resolución. Algo que te cruzas y piensas, esto se puede hacer mejor o diferente, ¿no? Hacerlo cotidiano, dice Maite, de una manera diferente, hacer lluvia de ideas con mis hijas sin tener un fin concreto, esa mirada infantil, quizás eso también es muy potente, ¿no? Abrir esa mirada y recuperar esas miradas que hemos perdido. Qué interesante, ¿no? Todo lo que ha salido por aquí. Sí, yo tendría que decir, añadir un par de cosas más. A mí me estimula mucho la política, leer mucho sobre visión política, es decir, formas de organizarnos en nuestra cultura y en otras culturas. Al final eso recoge mucho de muchas ideas de cómo los seres humanos necesitamos resolver nuestros problemas. Y luego y hago una cuña publicitaria de una conversación que vamos a tener en breve con Javier Lozano. Una de las cosas que más me estimulan es el arte contemporáneo. La filosofía es algo que me estimula mucho y me encanta porque es, digamos, como pensar la realidad y pensarnos a nosotros mismos de forma radical, pero el arte contemporáneo me parece casi todavía más potente, ¿no? Porque en el arte contemporáneo no operan ni siquiera las normas de contención que en un momento dado puede, bueno, operar en la filosofía. El arte contemporáneo es un ámbito y un campo de absoluta libertad. Entonces, el arte contemporáneo me estimula muchísimo, es una de las cosas que más me gusta, a las que más me gusta acercarme y me inspira muchísimo. Y vamos a tener una conversación porque hay un profesor de la escuela, Javier Lozano, que va a venir a hablar sobre estrategias en el arte contemporáneo. Disculpa, Ana, es que han salido cosas súper interesantes. Por ejemplo, han salido cosas que yo me he dado cuenta de que cada uno aquí somos de nuestro padre y de nuestra madre. Porque, por ejemplo, la música. A mí la música no solo no estimula, a mí lo que estimula mi creatividad es el silencio. La música realmente apaga completamente toda creatividad que puede estar teniendo. Y sin embargo, o viajar. Es en plan de me siento identificado con Julio Verne, que no salió de su pueblo y escribió 40 novelas sobre viajes alrededor del mundo. Pero sin embargo han salido en la misma palabra en diferentes al que es conversación. Que es en plan, sí, yo tengo una serie de personas con las que me pongo a hablar, simplemente llevo unos puntos de partida y de ahí saldrá algo. Y luego, por último, lo que tú has dicho de la política, vuelvo otra vez al hombre que tiene un martillo, todo le parece un clavo, entonces yo que vengo de este mundo, mira, concretamente la antropología política, la antropología en general, porque el relato es que la economía pues se puede ser un poquito más marxista o un poquito más liberal, un poquito más keynesiano, un poquito más liberal, o como mucho neoliberal y marxista. Pero luego vas a la antropología económica y la antropología económica te abre el abanico del comportamiento económico normal humano, te lo abre muchísimo y te das cuenta. Entonces, leer sobre antropología política, leer sobre las infinitas formas que han tenido los seres humanos de organizarse, a mí es una cosa que me estimula tantísimo, tantísimo. Acabo de leerme hace un año el Amanecer de todo de David Graeber.
Wow. Que yo soy greveriano, me declaro greveriano. Hay esta máquina cognitiva de asociar fragmentos aparentemente inconexos de conocimiento. Ahí esa máquina estaba funcionando mientras lo leía, notaba como mi máquina de relacionar fragmentos aparentemente inconexos de conocimiento estaba funcionando a tope. Sí, está diciendo Luis Villa un libro de. Es que cualquier libro de David Graeber es Sí, maravilloso. sí. Pues coincidimos, Sergio. El silencio y efectivamente también me estimula mucho y lo de viajar efectivamente tampoco es una cosa o sea, fíjate que nos interesa la antropología, es decir, nos interesan otras culturas, nos interesan otras formas de pensar y demás, pero no accedes a ellos solo a través del viaje, ¿no? Puedes acceder a través de la conversación, por ejemplo, o de la lectura, o de, ¿no? Te puede atravesar de muchas maneras otras formas de vida y otras formas de pensar. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, El amanecer de todo de David Graeber. Lo cierto es que es así, de tocho, el libro, pero merece muchísimo la pena. Muchas gracias a todos. No sé si queréis decir algo más. Son las 8:30. Es verdad que hemos empezado un poquito más tarde por los problemas que hemos tenido de audio. Y bueno, ha merecido la pena esperar, Sergio, a que pudieras recuperar el audio y conectarte bien. No sé, Javier, que te veo por ahí también. No sé si has levantado la mano para mover la pantalla porque querías decir algo. He levantado la mano para mover la pantalla, pero estabas leyendo, como siempre, leyéndome la palabra, porque justo iba a decir eso, que ha valido mucho la pena los problemas técnicos para después poder escucharte. Y también, por supuesto, a Luis, como siempre, pero a Luis le tenemos más cerca, no es tanto descubrimiento, ya le conocemos muy bien, y a Ana también. Pero nada, un gustazo, la verdad, es que escucharos. Nada más, ya estamos, ¿no, Ana? Yolanda. En principio sí, hemos recogido todo lo que ha salido por aquí, han salido cosas muy interesantes. Han hecho también un pequeño resumen de algunas de esas propuestas de las que podemos tirar del hilo. Hemos colaborado todos de alguna manera diciendo que nos inspira, que nos motiva, que nos ayuda a ir un poquito más allá. Y bueno, como bien decía Ana, pues tenemos también más encuentros en los que vamos a seguir reflexionando sobre esta búsqueda de la inspiración. De hecho, los dos próximos relacionados con el curso va a ser la charla con Javier Lozano en torno al arte contemporáneo. Es especialista en arte contemporáneo y de hecho la clase que imparte dentro del MA tiene mucho que ver con esa historia de la disidencia, de esos lugares donde se genera conflicto y cómo poder sacar de ellos la inspiración. O sea, yo asistí a una de sus clases y quedé maravillada, o sea que estoy segura de que esa clase va a ser, esta masterclass en abierto va a ser muy potente. Es el martes 19 de marzo, pero bueno, al haberse inscrito en este evento, tendría que llegar también un recordatorio y aún así os podéis apuntar de forma directa. También hablaremos de pensamiento crítico, de esa importancia del pensar un poquito más allá, ¿no? Saliendo de la caja y de cómo la filosofía ha salido hoy, nos puede inspirar. También tendremos un poquito más adelante, ya avanzado hacia el mes de junio, principios de junio, Andrés Barba, con una charla en torno a cómo narrar esa disidencia, esa importancia en la narrativa. También ha salido hoy aquí, al final hay muchos puntos en común y lo seguiremos explorando. Y al cierre será una suerte de happening que veremos a ver qué ocurre. Así que espero también veros las caras por allí. Cualquier cosa que queráis, ya sabéis dónde estamos. Hemos grabado esta masterclass para que la podáis también volver a escuchar. Limpiaremos aquellas partes donde ha habido más ruido y tal. Entiendo que lo podremos rescatar por ahí. Si no, veremos cómo hacer para coger todo esto, aunque sea en un artículo, porque han salido cosas realmente valiosas. Gracias por seguir hasta aquí, a todas las personas que estáis, que habéis aguantado estos ratitos también de incertidumbre. Y de nuevo, daros las gracias. Gracias, Luis. Gracias, Sergio. Y gracias, Ana, por reunir a estos dos pedazos de cracks, ¿no? Para charlar esta tarde. Muchas gracias a Muchísimas vosotros. gracias. Muchas Nos vemos gracias. pronto. Hasta luego. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós.